Buenos días, bienvenidos a una entrevista más de Entre Ecos. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, a la doctora Azul Aguiar Aguilar. Y le doy la más cordial bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar esta entrevista en donde Entre Ecos ha logrado generar un público en América Latina y gracias, Marvin, por la invitación. Encantado de acompañarles. Muchas gracias. Y bueno, la doctora. Es profesora de ciencia política en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Tiene un doctorado. Desde 2011. Grado y posgrado en el ITESO y en la Universidad de Guadalajara. Sus intereses de investigación incluyen la política judicial comparada y los procesos de democratización. Es autora del libro Cultura Jurídica, Orígenes Sociopolíticos y Carreras Profesionales de los Jueces en México. Ha publicado varios artículos en revistas revisadas por partes y como capítulos de libros sobre temas de tribunales, democracia e instituciones del sector judicial. Es miembro de ex oficio del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Ciencia Política y presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Desde 2014 es distinguida como miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México Nivel 1. Y hoy nos invita el tema el poder judicial y democracia. Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos a una experta en esta materia, una académica con trayectoria y con conocimiento de lo que ha acontecido en estas últimas semanas en México respecto a la reforma emitida por el presidente López Obrador sobre el poder judicial. Doctora, hoy inicia una nueva etapa en México, después de 200 años, toma posesión. En estos momentos está por iniciar esta ceremonia, la primera presidenta mujer en México. Y también entra con esta aprobada reforma judicial. Cuéntenos al respecto. Bueno, sí, este es un tema que a mí desde hace muchos años me ha interesado, me ha fascinado. He hecho investigación desde prácticamente el 2005 sobre este tema y es un tema muy apasionante dentro de la ciencia política y poco conocido dentro de nuestra disciplina. Normalmente en la ciencia política se ha enfocado en estudiar pues las presidencias, los congresos, los partidos políticos. Sin embargo, a mí me interesó muchísimo estudiar el Poder Judicial por las grandes desigualdades en el acceso a la justicia que existe en México, ¿no? Entonces, comencé a estudiar el Poder Judicial un poco para entender por qué algunas personas eran como pasaban por el sistema de justicia de manera muy fácil, muy sencilla, mientras que otras, digamos, eran detenidas, sancionadas, castigadas. Entonces, a mí me preocupaba ver por qué a los políticos, por ejemplo, no se les sancionaba desde el sistema de justicia y siempre lograban escabullirse de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí empezó mi interés por entender el complejo de las diferentes instituciones de justicia. Me di cuenta pues que son diferentes pedacitos en realidad y que no es una sola institución la que hace tener los resultados que tenemos actualmente. Por ejemplo, en México, donde, imagínense, todavía tenemos un 98% de impunidad en los delitos que se cometen. Entonces, ese tipo de cosas, saber que había un 98% de impunidad, pues me llevó a investigar porque había instituciones que no estaban funcionando como deberían funcionar, es decir, porque teníamos esta cantidad de delitos
en donde no se encontraba a un culpable, donde no había una sentencia, etcétera. Entonces me fui dando cuenta que pues el Poder Judicial era una institución importante, pero también que, y ahí lo descubrí, que el Ministerio Público, las fiscalías eran instituciones clave para el procesamiento de crímenes, por ejemplo, relacionados con la delincuencia organizada, pero también de delitos relacionados con escándalos de corrupción, ¿no? Que son los que a nosotros como ciudadanas nos llegan cuando, por ejemplo, se descubre que hay dinero que se ha infiltrado en una campaña política, cuando hay dinero que se ha cuando hay casos completos en los mejores barrios, sectores de nuestras ciudades y que son impagables con los salarios de los políticos, ¿no? Como la Casa Blanca, como la Casa Gris. Entonces, a mí me motivaba mucho saber por qué en este tipo de casos no se sanciona a nadie, ¿sí? Y ahí me di cuenta que el rol de los fiscales es muy importante. Y es importante porque empecé a comprender que mientras fueran dependientes del poder político, pues no íbamos a tener como una justicia para íbamos a poder tener transparencia también. El Poder Judicial, ¿no? Entonces, esto ha sido muy reconfortante porque me ha dado un panorama amplio de cómo funciona la justicia en México y sabemos que cada institución es responsable de una parte del proceso. En el caso de América Latina, los procesos de transición a la democracia permitieron, por ejemplo, que se reformaran las fiscalías y que se hiciera una reforma judicial de fondo para otorgar, sobre todo, independencia política a estas dos instituciones. Sin embargo, en algunos países como México, como Argentina, las fiscalías no fueron completamente sacadas de la esfera del Ejecutivo, por lo que podemos todavía ver en muchas ocasiones el uso político de la justicia, ¿sí? Por ejemplo, cuando cada sexenio acababa con una persona perseguida, ¿no? Que nadie pondría la mano al fuego por esa persona, pero seguramente uno se pregunta por qué sucede cuando el gobierno cambia de partido político. Tenemos el caso claro del Bester Gordillo, en el caso de México, del Bester Gordillo, de Rosario Robles también, y pues muchos otros políticos que han sido puestos bajo la mira de las fiscalías, ¿no? Y este fenómeno no es exclusivo de México, también otros países de América Latina lo tienen, ¿no? Pero también tenemos en otros países de América Latina, como Brasil, por ejemplo, fiscalías que sí fueron reformadas, que son autónomas y que, por ejemplo, dan resultados diferentes. De hecho, Brasil es de los pocos países en donde efectivamente pudimos ver un castigo a la clase política por sus vínculos con, digo, por estar inmiscuidos en actos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lavallato. Entonces, estas reformas a las fiscalías fueron importantes, lo mismo fueron para el Poder Judicial. El Poder Judicial también fue clave en el proceso de democratización, pues no solamente para que pudiéramos defender nuestros derechos de manera independiente, sino también para que las oposiciones pudieran tener un recurso para ir a la Corte cuando no están de acuerdo con el tipo de legislación que se ha aprobado. Entonces, las Cortes, además de hacerse independientes durante la época de las transiciones a las democracias, se les dio también poder, ¿sí? Poder político para revisar la constitucionalidad de las leyes. Y esto ha hecho que pues las Cortes se enfrenten a los ejecutivos, ¿no? Se enfrenten con decisiones que les ponen límite, por ejemplo, en el caso de El Salvador,
antes de que capturaran a la corte le había dicho que no a Bukele para poder transferir dinero de unas partidas a su proyecto de megacárcel y de seguridad pública que quería impulsar el presidente Bukele, ¿no? O, por ejemplo, en México con el Plan B o con el caso de la Guardia Nacional, estas reformas a las leyes secundarias. Sector justicia, pues son claves no solamente para proteger nuestros derechos, que es uno de los temas más sensibles en América Latina y en México, sino también para ponerle límites al poder político, ¿sí? Y esto hace que, digamos, tengamos democracias mucho más dinámicas, mucho más pluralistas, que no únicamente ven por los derechos de las mayorías, sino que también tienen en consideración los derechos de las minorías, las personas que están en esa parte del espectro político en donde no se han respetado los derechos de manera general, ¿sí? Entonces, este es como en términos generales el área en la que me estudio y que pues sí se ha vuelto un tema muy de suma relevancia para México en los últimos años. En realidad, en los últimos 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzamos a ver pues diferentes tipos de interacciones entre el Poder Ejecutivo y la Corte. La Corte decidiendo casos en donde los intereses del Ejecutivo estaban en juego y el Ejecutivo, una vez que se echaba abajo su legislación preferida, atacando a la Corte, ¿sí? Diciendo que la Corte no tiene facultades para revisar la Constitución, diciendo que la Corte no tiene las facultades para decirle que no a los legisladores y corregirles la plana. Y en realidad, pues ese es un tema muy sensible, porque al final de cuentas lo que la transición hacia la democracia hizo fue precisamente dividir el poder en distintos bandos, en distintos poderes, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial para que pudieran contrapesarse. Y eso es lo que, por ejemplo, ahora en países como México, en países como El Salvador, en países como Bolivia, está en entredicho. Gracias, doctora. Voy a darle la bienvenida a Héctor López, a Pepe Montero, a la maestra Sofía Mireles, a Fredis Cruz, Lázaro Antonio Lascano, a Juan David Gutiérrez, a Sergio Martínez. Qué alegría ver de Querétaro, de Jalisco, de Tabasco, a varios amigos académicos también conectados. Recuerden que este programa es en vivo para que también usted pueda interactuar con nuestra invitada y pueda resolver dudas sobre este tema que nos atañe hoy, el Poder Judicial y la democracia. Doctora, yo quisiera preguntarle, sabemos que está aprobada esta reforma y que es muy grave precisamente porque considero que pone en riesgo esta democracia, esa separación de los poderes en México y que hoy que toma posesión la presidenta tiene el poder absoluto. ¿Qué pasa con esto? ¿Hacia dónde va México? Sí, bueno, pues esta reforma desafortunadamente nos ha puesto en un camino de regresión autoritaria, es decir, nosotros ahora estamos retrocediendo en lo que habíamos ganado, porque si habíamos ganado algo en la democracia, son cosas muy claras y específicas. Ganamos un organismo electoral autónomo, ganamos un poder judicial independiente que se ha profesionalizado los últimos 30 años y que ha, a partir de sus sentencias, creado nuevos derechos, ¿no? Me explico. El Poder Judicial Federal en México sufrió una reforma muy importante en 1994 y esto permitió, digamos, que floreciera verdaderamente como un poder que contrapesa los otros dos poderes. Antes de la reforma del 94,
Por ejemplo, los ministros prácticamente llegaban con el presidente y se iban con el presidente, ¿sí? No se quedaban por más tiempo. ¿Por qué? Porque había como una especie había una dependencia política de los ministros con respecto al Ejecutivo y eran pocos los que permanecían en su cargo, ¿no? También el Poder Judicial Federal, las nominaciones para jueces y magistrados eran hechas por los mismos ministros, que como dijimos eran designados directamente por el Ejecutivo, subordinados a él. Ningún ministro, ninguna corte previa a la de 1994, digamos, se atrevía a declarar inconstitucional alguna ley emitida por el Ejecutivo o el Legislativo. De hecho, prácticamente no tenían ningún mecanismo para hacerlo. Tenían las controversias constitucionales y hubo muy pocas controversias constitucionales que se llevaron a la corte y que se resolvieron, de hecho, a favor del partido político en el gobierno. Esto es el PRI. Bueno, eso cambia en 1994 y cuando cambia, digamos que empezamos a ver a una corte más activa, ¿sí? Esto que muchos reconocen como activismo judicial. Es decir, empezamos a ver a una corte que emite sentencias, que pone límites a los ejecutivos o que amplían derechos que el poder legislativo y el poder ejecutivo no han querido legislar, ¿sí? Por ejemplo, derechos en materia del uso lúdico de la marihuana, materia de la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, este tipo de sentencias que a veces son difíciles de decidir desde el legislativo han sido también avanzadas por el Poder Judicial. Y esto es posible únicamente porque tenemos un Poder Judicial que más o menos es independiente del Poder Político, ¿sí? El proceso de nominación, en este caso, para definir la independencia es muy importante. Actualmente, bueno, ya no actualmente, anteriormente, porque ya pasamos la reforma, anteriormente el proceso de nominación permitía que los ministros se quedaran 15 años en su cargo asegurando que trascendieran un sexenio, ¿no? Ese es un punto que da independencia. El otro punto que da independencia es que la nominación es hecha por dos actores. Sin embargo, siempre fue así, lo hicieron dos actores, lo hicieron el Senado y el presidente, con el acuerdo y la colaboración del Senado en la mayoría de los casos. Recuerden que tuvimos gobiernos divididos desde 1997 hasta 2018 prácticamente. Y entonces todos los ministros y ministras que salieron de esas negociaciones fueron consensos entre diferentes partidos políticos. Eso empezó a cambiar cuando Morena llega al poder y entonces ahí la negociación se vuelve menos difícil porque teníamos casi una mayoría calificada, bueno, teníamos casi una mayoría calificada en las cámaras del 2018 al 2021 y después que no la tuvieron, entonces empezamos a ver los defectos que tenía nuestra Constitución en cuanto al nombramiento. ¿Cuál defecto? Pues que si la Cámara de Senadores decide dos veces rechazar la terna que propone el presidente, entonces el presidente propone solo la persona que se va a sentar en la corte. Ese es un problema, porque como vimos, el presidente nombró a Lenia Batres. Bueno, una leal a su partido político, ¿no? Entonces, ¿qué debimos haber hecho? Bueno, debimos haber incluido más actores en el proceso de nominación, hacer un concurso de oposición para poder, digamos, seleccionar a los mejores perfiles y sacar de las manos del Ejecutivo la selección de las personas que se van a sentar en la corte, ¿no? Entonces, eso no pasó, pasó exactamente algo que rompe con la independencia, que tiene que ver con lo siguiente. La propuesta que acaban de aprobar de reforma constitucional propone que de una lista de elaborada por el Ejecutivo, el Legislativo y la Suprema Corte, se elijan los candidatos que vamos a votar las y los ciudadanos. Entonces, esto crea niveles de dependencia durísimos para la Corte, porque como sabemos, en los próximos dos años, quien tiene el poder de mayoría en las cámaras y en el Ejecutivo es Morena. Entonces, estaremos viendo la selección
de ministros que pertenecen a un partido político prácticamente, o que son afines a un partido político porque lograron la nominación de este partido político, ¿no? Eso por un lado. Lo más grave de la reforma, otra parte que es bastante grave, tiene que ver con la desaparición de la carrera judicial como la conocemos hoy. En 1994 empezamos un proceso de construcción de carrera judicial que permitió que dos de los cargos más importantes del Poder Judicial Federal, magistrados y jueces de distrito, se les pudiera exigir tener una carrera y el seguimiento de un escalafón para poder acceder al cargo, además de un concurso público de oposición con diversos candidatos para ocupar ese cargo. Hoy estamos corriendo, literal, corriendo del Poder Judicial a personas que tienen trayectoria de más de 27 años, de 20 años, de conocer el Poder Judicial, de pasar por todos los puestos, desde los más bajos hasta el más alto, que es de magistrado. Y esto es una gran pérdida para México, porque como sabemos, a nuestras administraciones y funciones públicas, lo que más requieren es gente profesional, gente que no llega a improvisar, y mucho menos si se está hablando de un tema como la justicia, ¿no? Entonces, este es otro de los graves retrocesos que trae la reforma judicial, y por lo que estamos ahora viendo protestas que ya llevan más de un mes, más de mes y medio, de hecho, de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Ahora están protestando, por ejemplo, afuera del Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, pues este es el contexto de la reforma, tiene implicaciones difíciles para la siguiente administración. ¿Por qué? Porque la siguiente administración prácticamente deberá comenzar con jueces que no son profesionales, jueces que no tienen carrera y jueces que pues van a ser dependientes de un partido político, ¿no? Eso en cuanto a la cuestión política. La cuestión de derechos también es sumamente grave. La reforma que se aprobó restringe los efectos que tienen los amparos, que son nuestros mecanismos de defensa de derechos como ciudadanos, y restringe también los efectos que tienen las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, que son los mecanismos de defensa de, por ejemplo, que tienen a su disposición los partidos de oposición, las comisiones de derechos humanos, las fiscalías, los estados. Los restringe porque ahora no podemos obtener una suspensión provisional en varios casos para que si se nos está violando un derecho, la autoridad deje de aplicarnos ese cambio que violenta nuestros derechos. Ahora tendremos que esperar a que se emita una sentencia. Sí, lo que sabemos no es una cosa sencilla, mucho menos ahora que estamos por cambiar y renovar de manera total el Poder Judicial Federal. Entonces, lo que tiene enfrente Sheinbaum es un problema muy grave en cuanto a cómo se accede a la justicia en este país y qué tan independiente es la justicia en México. Eso es muy grave, doctora, y es algo que se ha comentado mucho tanto en el nivel académico de análisis político como también en la prensa. ¿Cómo es posible que a través de una encuesta, de un sorteo, puedan salir quienes van a ser juzgadores de la justicia, quienes van a emitir una sentencia? Gente que pues verdaderamente no tiene el perfil, y como usted comentaba, toda esta trayectoria de carrera profesional, de capacitación, de estudios y de práctica profesional. Esto es muy grave. ¿Cuáles son los pasos? ¿Habría entonces que la presidenta Claudia Sheinbaum revisar los artículos secundarios para de alguna manera no modificar, pero sí conducir a una justicia más ética, más profesional?
Pues actualmente hay varias suspensiones emitidas por parte del Poder Judicial de la Federación ante amparos que han sido interpuestos por organizaciones civiles. Por ejemplo, varias organizaciones civiles se han amparado frente a los cambios de la reforma constitucional en materia de independencia judicial, en materia de esto que les mencionaba al final, relacionado con los efectos del amparo, y estaríamos esperando que estas suspensiones tuvieran algún efecto, ¿no? Ya vimos, actualmente el INE fue notificado, el Senado fue notificado de que se debería parar el acto de la puesta en marcha de la elección de jueces y magistrados, porque se acaba de otorgar esta suspensión contra la reforma constitucional en materia de reforma judicial. Entonces, lo que sucede acá es que tendríamos que esperar que las autoridades, como el INE, como el Senado, acataran estas resoluciones. De lo contrario, lo que muchos constitucionalistas han mencionado es que estaríamos entrando en una grave crisis constitucional. Esto es, en donde una autoridad del Estado desconoce la autoridad de otra autoridad del Estado, ¿sí? Y esto es muy grave porque marca un precedente para nosotros como personas y como ciudadanos, porque entonces estaríamos a la disponibilidad de las autoridades de querer obedecer cuando se nos otorgue un amparo, ¿sí? Para proteger nuestros derechos. Entonces, esta sería como una vía que se podría abrir para que la Corte revise estas suspensiones y pueda decidir y hacer una sentencia. Entonces, la expectativa es que la Corte tome una posición no formalista, una posición convencionalista, una posición pospositivista, esto es que vaya más allá de lo que está escrito única y exclusivamente en la ley, para poder defender los derechos humanos que el artículo primero constitucional nos otorga. Es decir, todas las autoridades en nuestro país están obligadas a obedecer la Constitución, pero también a obedecer los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha firmado México. Entre ellos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que habla claramente de una justicia independiente, algo que con la reforma judicial desaparece, ¿sí? Entonces, esta sería una oportunidad para Claudia Sheinbaum de poder aceptar una decisión de la Corte para que se pueda revisar, por ejemplo, el procedimiento legislativo mediante el cual se llevó la reforma. Pero el segundo tema más importante es que se revise el fondo de la reforma. Es decir, no nos pueden dejar sin justicia profesional, sin justicia independiente. Y entonces ahí le tocaría ya, la decisión va a ser emitida por la Corte una decisión en el momento en el que Claudia esté en el poder. Y si la solicitud es que se revise el proceso legislativo, ahí veremos la calidad democrática de la presidenta que hoy está tomando posesión. Gracias, doctora. El maestro Sergio Martínez de Querétaro pregunta, felicitaciones a la doctora por compartir sus puntos de vista sobre la supuesta democracia en México, producto de las diversas reformas del sexenio del licenciado López Obrador, que por el bien de México se vaya a descansar a su finca, la chingada. Muchas gracias, maestro, gracias por ese comentario. Doctora, nos ha dado muchos datos, sin duda creo que la palabra que más ha sido repetida en esta charla ha sido riesgo, crisis, y que verdaderamente lo sabemos los mexicanos. Anteriormente tuvimos a un juez del Poder Judicial y coincide mucho con sus comentarios respecto a toda esta crisis, a toda esta atraco a la carrera profesional de tantos expertos, y pues habría la posibilidad, doctora, de
recomponer esto, de que la presidenta pudiera tener una conciencia con lo que esto significa y que exista un clivaje, algo que pudiera modificar? Yo veo muy complicado que Claudia Sheinbaum pueda modificar la reforma constitucional por sí misma. Digamos, ella llega al poder con un nivel de votación mucho más alto que su antecesor. Y eso es producto única y exclusivamente de lo que ha hecho su antecesor. Entonces, difícilmente la veo separándose de una política como esta. Al menos la evidencia que ha mostrado hasta ahora, antes de tomar posesión, antes de ser presidenta, pero ya siendo presidenta electa, es que ella estaba muy de acuerdo con esta reforma. Muchas veces en su primer acto público de como presidenta electa, ella dijo que iban por la reforma del Poder Judicial porque los jueces deben ser electos vía voto popular. Entonces, esto, digamos, difícilmente creo que Claudia se vaya a aventar una propuesta de reforma que nos regrese, no que nos regrese, sino que mejore realmente lo que se acaba de aprobar, es decir, que eche para atrás el voto popular y presente una reforma en donde verdaderamente el poder político saca las manos de la nominación de del proceso legislativo. Ella decía, yo no voy a nominar a 3 o 4, no, en realidad va a nominar como a 1.600 personas, ¿no? Porque son las personas que van a salir calificadas y palomeadas por la comisión que arme el Ejecutivo y por la comisión que arme el Legislativo, que como ya dije, pues sí sabemos todas, está en manos de Morena, ¿sí? Entonces, la única vía que yo veo hasta ahora tiene que ver con la presión que venga de la Suprema Corte. Sin embargo, también hemos visto desde la presidencia y cómo se ha movilizado este discurso de odio contra los ministros y ministras de la Suprema Corte y cómo las redes sociales del gobierno, o sea, todas las personas seguidoras del proyecto de Andrés Manuel, pues creen absolutamente en lo que se les dice cuando dicen los jueces son corruptos. Probablemente hay corrupción como en todas las instituciones públicas, pero lo que hicieron, la reforma que hicieron, no va a resolver esos problemas, ¿no? La reforma no nos va a resolver ningún problema de corrupción en el Poder Judicial Federal, sino todo lo contrario. Entonces, esperemos que haya una respuesta firme por parte del Poder Judicial y que las y los ciudadanos también estemos listas para apoyar una decisión de esta naturaleza que pueda ponerle un alto, ¿no?, al proceso de autocratización en el que nos estamos dirigiendo. Pues, doctora, ha sido muy enriquecedora escucharla con toda este sustento académico y de la expertise que usted tiene en este tema. Muchas gracias por aceptar. Esperamos que no sea la última vez, que nos pueda seguir iluminando con sus conocimientos y su sapiencia para que nuestra audiencia esté más documentada y sobre todo hagamos conciencia de todo lo que esto significa, todos estos riesgos que lleva esta reforma, y quiero dejarla para que nos dé sus últimos comentarios. Muchas gracias, Marvin, por la invitación. Un gusto poder participar con ustedes y hablar de este tema que a veces parece tan lejano y desconocido, pero esperemos que podamos recuperar parte de lo que hemos construido en los últimos años y que la resistencia que está mostrando el Poder Judicial inspire a otras personas también para defender uno de los bastiones más importantes de la democracia en nuestro país. Te agradezco de nuevo la invitación y saludo a todas y a todos. Gracias, doctora. Reciba un abrazo y nuestro reconocimiento por todo este bagaje que nos ha brindado en esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que estuvieron conectados, de manera especial al maestro Sergio Martínez en Querétaro. Muchas gracias a todos.